Al grupo de Noise, pido disculpas. Noise es un grupo de baile integrado en la actualidad por 13 componentes que provienen de diferentes puntos de la isla: Galdar, Guía, Telde y Las Palmas de Gran Canaria, representando cada uno el estilo de baile diferente que hacen las coreografías, que crean conjuntamente, sean ricas en variedad, siendo capaces en adaptarse a cualquier ocasión o tipo de evento. En la actualidad llevan a cabo diversos proyectos que irán desvelando en sus redes sociales, en sus medios informativos. Así que estén atentos que en sus páginas, en Facebook o Instagram. Señoras, señores, hemos llegado al final de esta gran noche. Pero antes no me quiero despedir sin darle las gracias a esta gran comisión de fiesta, que trabaja día a día por sus actos, por sus fiestas, porque son las fiestas de los barrialenses y de todos los que vienen, pero nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a este barrio de Barrial. Nos sentimos más que orgullosos. Dar las gracias a esta asociación de vecinos, porque aunque sean dos conjuntos distintos, la asociación de vecinos y la comisión de fiestas, la asociación de vecinos ayuda muchísimo, pero muchísimo, a esta fiesta de la Virgen de los Desamparados. Dar las gracias a Cáritas Interparroquial de Barrial por estar hoy aquí acompañándonos. Y me siento muy orgulloso de que, aparte de que el salón se llenara, lo importante era que se recaudara bastante,
porque como bien decía la compañera Mari Silva y el cura párroco Marcos Alencibia, hay muchas personas necesitadas. Darle las gracias y un fuerte aplauso a Son Canaria, que me ha merecido, se merecen ese aplauso, así que se lo den, porque han estado estos días aguantándome, y yo sé que aguantarme a mí no es fácil. Darle las gracias a todos estos artistas que están saliendo aquí a continuación, a los medios digitales, a los medios informativos por compartir este acto, y a todos ustedes por hoy llenar esta asociación de vecinos. Gracias, Juan Vega, por estar aquí grabando este encuentro solidario. Bueno. La compañera Samantha Pérez Aguiar le hará entrega a la joven cantante Beatriz Afonso de su diploma y su merecido trofeo. El compañero Iván Vega Moreno le entregará al compañero y cantante Adonais Díaz. Fuerte el aplauso. La compañera y la joven Ruth González Martín le hará entrega a la joven Anjara Quesada. Fuerte el aplauso. Nuestro gran amigo Miguel Ángel Vega Sosa le hará entrega al cantante Aridane Cabrera. Fuerte el aplauso. Secretaria de esta Asociación de Vecinos Amagro de Barrial, la compañera Fabiola Pérez Perdomo, le hará entrega a la joven cantante Paula Ojeda. Fuerte el aplauso. Una de las tres pregoneras, la del medio, la que hicieron por medio, la compañera Juani Rodríguez Álamo, pregonera de esta fiesta de Barrial 2018, la hará entrega al cantante y amigo Antonio Sosa. Fuerte el aplauso. La joven y luchadora Yaxirasi Pérez Aguiar le hará entrega a la vecina hija de este barrio, Yanelis Santiago Mendoza. Fuerte el aplauso. La gran amiga Guasimara Rodríguez Ramos le hará entrega a otra gran barrialense como es Odamae Molina Jiménez. Fuerte el aplauso. Y aquí me hago un parón, y no porque sea Juan Pablo, sino porque la persona que va a subir a entregar este trofeo se merece un fuertísimo aplauso. Porque con luchadora, lo luchadora que ha sido en esta fiesta y lo que aún sigue ayudando, se merece un fuerte aplauso. Rosita Santiago Castellano, le hará entrega a don Juan Pablo Vega Guzmán. Ojalá pudiéramos todos llegar a su edad y estar en esta asociación de vecinos y en la comisión, en las dos entidades a la vez. La compañera de Cáritas Interparroquial, Mari Silva Vega, le hará entrega a la joven cantante María Casal Sosa. Fuerte el aplauso. Otra de las grandes compañeras y luchadora incansable de la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados, Isabel Araña Cazorla, le hará entrega al gran Alfredo Navarro Rodríguez. Fuerte el aplauso.
El compañero y concejal Antonio Eugenio Mateos Pereira le hará entrega a la joven cantante Cristina Medina González. Fuerte el aplauso. Nos llega la compañera Jessica Santana Pérez a entregarle, a hacer los obsequios a don Antonio Melián. Fuerte el aplauso. Se me van colocando, si es posible, como mismo estaban, para sacar una foto de grupo. Y a los que se van colocando, les recuerdo que mañana viernes 17 de agosto y a las 6 de la tarde y en los salones de esta asociación de vecinos, taller de reciclaje a cargo de Taborón Ajei y Palabra y Verso, a las 10:15 y en la Plaza de Barrial, gran fiesta blanca con el grupo Los 600 y el DJ Avian Reyes. Importante, venir ataviado con ropa blanca. Para el sábado 18 de agosto, y a las 6 la misa en la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. A las 7:15, ofrenda a Nuestra Señora la Virgen de los Desamparados desde el frontis del Estadio de Barrial, acompañándonos con la agrupación folclórica Guanche Agalda. A las 7:30 y en este salón de actos, gran baile como todos los sábados, amenizado por Sonora Musical. A las 9:30 y en la Plaza José María Rodríguez Quintana, 15ª edición de Fiesta Canaria con baile de taifa, con las agrupaciones Ya Nos Vamos de Viaje, agrupación folclórica Surco y Arado, agrupación folclórica Sabor de Gaires y la parranda Los Cabuqueros. Acto presentado por don Juan Claudio González Santana. Decirles que todas aquellas personas que quieran adquirir una mesa aún están a tiempo para pasar una noche en familia o en amigos. Y llegamos al domingo 19 de agosto, uno de los actos más fuertes de nuestra fiesta, como es a las 9:45 y en la Plaza de Barrial, elección de las Cortes Infantil y Juvenil de nuestro barrio de Barrial, con las actuaciones musical de la Escuela Municipal de Ballet de Galdar, regentado por Olga y Mercedes, pase de modelo de la Casa Comercial Moda Juani y con los cantantes Alfredo Navarro, que hoy se encuentra aquí, Beatriz Afonso, que hoy se encuentra aquí, el pequeño Ruiseñor y la joven Amanda Velasco. Acto presentado por Iván Vega Moreno y Yanira Betancor Rojas, hijos y vecinos de este barrio. Podemos seguir hasta el día 4 de septiembre, pero no creo que es para ir refrescándoles la memoria con los actos que aún nos quedan. Todas aquellas personas que deseen su...